Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación abandonaron las aulas en Michoacán e iniciaron un paro de labores indefinido en demanda de mejores prestaciones económicas. Están inconformes con el 4.5% de incremento al salario otorgado por el gobierno federal, aumento que sí aceptó el CENTE, liderado por el Vester Gordillo. Iniciamos hoy la declaración de nuestro paro indefinido. Como ustedes saben, tuvimos el paro de 48 horas, el de 24 anteriormente, y hoy lanzamos ya el paro indefinido ante una cerrazón del gobierno federal a abrir la mesa de negociación a nivel federal. Como parte de las acciones, los miembros de la ala denominada democrática realizaron una marcha en la capital michoacana, desde los cuatro principales accesos a la ciudad, y donde participaron maestros de los 113 municipios. Tenemos el acuerdo, hay acciones que se tienen que ir haciendo con los padres de familia, tenemos el consenso de los padres, en esos entendidos estamos. De acuerdo, hay un pequeño sector que no viene congeniando con nosotros, pero la mayor parte de los compañeros es... Padres de familia, como la señora Karina Espinosa, manifiestan su desacuerdo por las acciones de esta fracción magisterial. Considero que no es justo porque siempre están pidiendo aumentos y nunca hay clases. El paro de labores es parcial, no todas las escuelas participan, afecta a unos 300.000 alumnos, según estimaciones oficiales. Los maestros de la CENTE amenazan con radicalizar acciones en caso de no obtener respuesta del gobierno federal y de la administración estatal, particularmente en su demanda de incremento salarial.